Hola, me llamo Lorena Flores Romero, tengo 9 años, he estado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Magia personal. Una noche de estrellas me quedé dormida mirando a la luna. En el fondo, una muy brillante era la mía. Yo la miraba y cuanto más la miraba, más brillaba. Noté un resplandor. Entonces desperté, pero en realidad todavía seguía dormida. Yo le pregunté a la estrella más brillante, que era la mía, le contaba cientos y cientos de cosas, cosas muy deseadas, que yo quería en mi vida. Y había un hada que hacía realidad mis deseos. Algún día desearía estudiar y sacarlo todo bien para tener un buen trabajo, para poder comprarme cosas como un coche, un piso, etc. Mis mayores logros serían tener una buena persona a mi lado, que me entendiera y me apoyara en mi enfermedad. Yo sería feliz también si lograra ser madre y tener unos hijos perfectamente sanos. Sigo mi sueño y sigo soñando. Aún no he despertado. Miro y miro mi estrella y sigo soñando. ¡Qué bonita es mi estrella! A veces me habla y yo le contesto. Me pregunto si puede ser perfectos mis deseos. No quiero peleas, ni niños muertos, ni casas caídas. Que los enfermos se curen, que los niños como yo no tengan que pasar malas experiencias, que el mar y los volcanes no se vuelvan agresivos, que no maten vidas, que a los animales no los maten y sean felices. Quisiera no despertar nunca para no ver todo lo malo del mundo. Que mi estrella siga mi sueño y todavía siga soñando. La vida es un sueño lleno de pensamientos que nos muestran el camino. La magia es un puente de amor y besos, frases a veces buenas y no tan buenas, sentimientos de nuestra alma. Muchas veces la vemos como películas que quisiéramos que fueran realidad, pero los sueños siguen con nuestra sensibilidad especial que nos hace aprender. La vida son frases que al mismo tiempo nos enseñan a aprender, nos crean unos objetivos para día a día ser diferentes. Cuando miramos al mundo con los ojos llenos de ilusión y amor, aparecen oportunidades mágicas, besos, abrazos y a veces lágrimas de ilusión. La magia es un arte de aprender nuestras leyes conocidas. La magia es creer que los milagros existen, que algunas veces los enemigos nos pueden dañar, pero tenemos que tener la inteligencia y experiencia que sustituye al miedo. Ver y creer nuestros propios ojos. La paz hay que trabajarla para conseguirla. La magia la sentimos cuando creemos en ella. Mi estrella pretende despertarme del sueño y encontrar las promesas hechas realidad.